cuando estaba chiquito viajábamos muchísimo por México, pero ya sabes, esos viajes que viajas de que tienes del 1 a los 10 años que no te acuerdas de nada. Y luego me hice un empresario, me hice un diseñador, me hice un discotequero, me hice un baterista, vivía de noche, no veía la naturaleza, no valoraba mi país, cuando viajaba, viajaba al extranjero. Y cuando empecé a tomar fotografías, inmediatamente fue lo que hice, o sea, me empecé a ir al extranjero, me fui a Islandia, a la Patagonia, a África, a la Antártida, a todas partes del mundo. Y luego cuando dije, bueno, voy a ver qué hay en México, y lo primero que hice fue, me fui aquí a Veracruz y mis amigos de Islandia vieron las fotos y decías, ¿por qué vienes a Islandia? ¿No? ¿Sabes lo que tienes ahí? Y en ese momento agarré y dije, ¿sabes qué? Me voy a enfocar a viajar en México a ver qué tal. Y me di cuenta que no tenía sentido salir de aquí nunca jamás. O sea, que aquí tenemos el país más hermoso y la diversidad más increíble que hay en el planeta. Y estoy enamorado de mi país, estoy enamorado de la gente de mi país, estoy enamorado de la naturaleza del país. Pero viene el proyecto más grande de toda mi vida, el cual no creo que pueda superar ya nunca jamás. O sea, viene como que la cúspide, o sea, en cuanto a proyectos. Pero bueno, parte de este proyecto es ir a fotografiar por lo menos 15 o 16 estados de la República en los próximos 11 meses. Si bien la política mexicana está hecho un desbarajuste, la gente habla de México como uno de los 5 países más de moda en todo el planeta, y de la Ciudad de México como de unas 3 o 4 ciudades que la gente ahorita más ve en todo el mundo a nivel artístico y a muchos niveles. Gente de Nueva York se está prefiriendo venir a vivir a México que quedarse en Nueva York. Entonces, realmente creo que el brote de talento que se está dando en México y ahora creo que se está volteando la tortilla, ¿no? Ahorita nos están haciendo creer que México sí, ¿no? O sea, yo te digo, a lo mejor el hecho de que todos estos cuates hayan ganado Óscares, yo digo, pues ¿por qué no a lo mejor algún día tener una exposición gigante en París, ¿no? O sea, pero son cosas que te hacen sentir estos cuates que han llegado a esos niveles, estos mexicanos. Entonces se está abriendo una puerta a nivel artístico, no sé si tú piensas lo mismo, pero ellos nos están abriendo una puerta a nivel artístico y una proyección a nivel mundial muy, muy importante. Entonces creo que ahorita estamos en un buen momento artísticamente. Quiero dar las gracias a la Guía Nacional de Turismo de México y a este certamen de los 100 imperdibles, y decirles que pues gracias por apoyar el talento mexicano, y gracias porque por ideas como las de ustedes y por concursos como los de ustedes es por lo que nosotros logramos sobresalir. Entonces, gracias por apoyarnos.